Buenas noches a todos. Bueno, comenzamos otro video más. Hice un video en YouTube diciendo de que Bitcoin iba a ir a 15.000. Bueno, se fue hasta 13.300. Parece de que Bitcoin va a seguir su tendencia alcista. Voy a hacer un análisis más profundo al respecto de esto. Por ejemplo, está ahorita la fractalidad. Si quiere seguir su tendencia alcista, debe tocar estos order block. Todo eso es punto. Y también el cierre de vela. Bitcoin debería caer hasta acá, por los 12.460 o 12.360, y luego continuaría su tendencia alcista, ¿no? Para recoger liquidez más que todo. Pero también puede subir ahora. Bitcoin está muy, muy eufórico. También es muy importante porque ya terminó la vela de 5 días también. No tiene mucho volumen, así de que podría recoger liquidez acá abajo, ¿no? Por otro lado, también se acerca el cierre de fin de mes. No hay mucho volumen, pero como lo repito en varios videos, lo malo de las criptomonedas es que el volumen de Bitcoin no está consolidado. ¿Por qué? Porque es descentralizado, no es centralizado. Si Bitcoin estaría centralizado, prácticamente tendríamos un volumen más, o sea, un volumen al respecto. Pero lo malo de descentralizarlo todo sería de que habría manipulación, ¿no? Por eso también esta descentralización es, tiene sus ventajas. Ya también la vela de 2 meses termina. Parece que Bitcoin va a seguir subiendo, ¿no? No cabe duda de eso. Solamente en estos 5 días falta que entre un poco más de volumen. Y ya veríamos una tendencia muy fuerte. Por otro lado, les quería enseñar de que estudiando más al respecto, parece que Bitcoin va a ir hasta los 24.000 dólares. ¿Cómo lo sé? Pues entramos a la gráfica de BLX. BLX es una de las plataformas, bueno, es una de las exchange donde, bueno, te da la gráfica hasta el 2010 de Bitcoin. Lo pueden apreciar acá, 1 de mayo del 2010, y esto es muy bueno. Parece de que Bitcoin da oportunidades de compra. Por ejemplo, cuando lo pongo en 2 semanas, lo voy a poner acá, lo voy a poner una gráfica logarítmica para que lo veamos mucho mejor. Y Bitcoin me parece muy interesante porque da oportunidades de compra, ¿no? Por ejemplo, acá el mínimo, luego sube, otra vez corrige, rompe esta estructura, sigue su tendencia, haciendo que sea muy evidente de que hay un cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque rompió este fractal bajista. O sea, acá vemos toda la tendencia bajista desde este punto hasta acá. ¿Y cómo sabríamos que habría un cambio de tendencia si rompe este acá, el último fractal? Y lo hace con fuerza y hace un retest luego ahí para conseguir liquidez en el mercado. Y es lo que vemos, ¿no? Antes de que Bitcoin rompa los 20.000 dólares, o bueno, los 19.000, Bitcoin tiene que hacer un retest. Ese es su mínimo. Acá está el retest y vemos que recién se está formando acá, ¿no? Para que haga un movimiento bullish. Pero no esperen que llegue a 13.000 o 20.000 para recién comprar. Compren ahora. ¿Por qué? Porque al nosotros analizar este fractal, por ejemplo, acá, cuando rompió esto, nosotros podíamos visto, ¿no? Por ejemplo, a ver, este es un fractal, uno, ya, perfecto. Tendríamos este punto así. Bitcoin llegaría hasta los 500 dólares. De ahí llega y la corrección no es tan fuerte, sino que sigue la tendencia. Pero acá sería el máximo y el mínimo. Y después se va al otro. La cosa que quería mostrarles de que si yo hago de izquierda a derecha un Fibonacci, veo de que el Bitcoin va a seguir subiendo, ¿no? El primer punto de venta sería los 15.600. Yo le puse 15K porque como es un número redondo, ya nosotros podríamos darnos cuenta de que Bitcoin ya es muy evidente de que va a subir. Pero luego, analizándolo a profundidad, me doy cuenta de que Bitcoin, si rompe con fuerza, llegaría hasta otra vez acá en este punto, ¿no? Los 19.400. Luego estaría los 30.000 dólares y Bitcoin llegaría luego a los 48.000. O sea, redondeándolo esto sería 50.000 más euforia y todo, ¿no? Y esto es lo que yo veo, ¿no? Que Bitcoin primero se va a 15.000, 19.000, posiblemente una corrección, de ahí sube hasta los 29.000 o 40, y bueno, 50.000 o 30.000 dólares, redondeando. Esto es lo que sería mi perspectiva. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el mejor indicador para tendencias es el Ichimoku. Por ejemplo, este es el indicador. Cuando encontramos, por ejemplo, cuando vemos este fractal,
lo voy a dibujar justo esta parte. El Ichimoku comienza su tendencia alcista cuando el precio sale encima de la nube, el Chikou está encima del precio, y aparte estos dos indicadores que son el Tenkan y el Kijun, bueno, miran la línea celeste y la marrón, están en esta posición, ¿no? La celeste está encima de la marrón y el precio está encima, es una tendencia alcista. Ahora, si vemos nosotros en el pasado, bueno, lo que es Bitcoin, ahora vemos acá, lo pueden apreciar, cómo la corrección entra, sube Bitcoin, entra en una posición alcista y justo corrige lo que tenía que corregir, pero adivinen qué, su order block se encontraba acá. Así de que, al ser un order block de 3 semanas, hubo un rebote. ¿Y qué pasó? La pandemia. Pero el último order block estaría acá. Y nosotros, al analizar esta parte, nos damos cuenta de que efectivamente cae por la pandemia. Otra vez regresa el precio y por fin tenemos lo que es un cruce. Aparte de eso, el Chikou mira, está encima del precio. Y aparte está alcista, así de que podríamos ver una subida fuerte de Bitcoin, ¿ya? ¿Hasta cuánto? Yo ya lo repetí. Como estamos en una gráfica algorítmica, $15.600. $15.600, que sería muy interesante. Yo lo pongo 15K. Bueno, tocó también un punto muy interesante en los 14.000, pero creo que 15.000, 15.900, 16.000 sería la siguiente parada. Los 20.000, bueno, los 19.000, algunos, los 30.000 y bueno, los $50.000. Esto sería lo que llegaría Bitcoin si llega a subir fuerte, ¿no? Bueno, eso sería todo. Más bien vamos a ver el mercado de las altcoins, que está acá en el Total 2, la Market Cap, excluyendo Bitcoin. Solamente vamos a estudiar lo que es la Market Cap. Hice un análisis, no sé si se dan cuenta o han visto el video anterior. En este análisis hablaba de que, bueno, la Market Cap estaba alcista. Y dicho y hecho, mira, corrigió poco. Y la siguiente vela es con volumen, con fuerza. Ahorita estamos viendo una corrección en el precio, ¿ya? Y esto fue la corrección, ¿no? Se quedó ahí lateral y después les dije por el video que me habría gustado que baje más, pero ya se confirmó la tendencia de las alts. Así de que ahora simplemente vemos las manos estratégicas que están entrando al mercado, ¿no? Por ejemplo, lo vemos acá en el indicador. Cada vez estamos más cerca de una tendencia alcista, de nuevo, una nueva alt season para las altcoins. Alisten todo lo que se pueda. Obviamente, ¿no? Tenemos que todavía esperar un poquito más. Hay peligro porque podría ser una trampa, ¿no? Pero si habría sido una trampa, comúnmente las trampas le llaman stop ham, así se le llama, saca stops, lo habría hecho que el precio llegara a los 171 mil, los 179 mil, bueno, casi lo hace acá. Y después, ¡pum!, entran a la venta. Esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Por eso digo, esperemos de que no sea un stop ham lo que ha pasado acá. Porque si sería un stop ham, esto sería una bajada más fuerte, ya que el siguiente order block se encuentra acá. O sea, haría un retest, un nuevo rompiendo acá, un mínimo nuevo. Engañan los traders pensando de que el mercado se cae y después sube. Ya eso es lo que podría pasar. Un stop ham acá arriba, un stop ham acá abajo y sigue la tendencia. Comúnmente hace eso el precio, ¿no? Para sacar a las manos débiles. Y bueno, también hace entrar a las manos estratégicas. Como pueden apreciar, ya está el mercado del alt season alcista, ¿no? Acá lo vemos. Está alcista, es momento de comprar. Todavía en par Bitcoin no están comprando, pero en par dólares yo veo de que muchas altcoins están vendiendo. Mira, acá. Obviamente, si sigue subiendo, el primer punto de venta, como les dije, lo voy a poner en una gráfica de 2 meses porque también ya se acerca el cierre de vela de 2 meses. Y si ustedes lo pueden apreciar, miren esta vela y miren el volumen. Es muy evidente de que los siguientes 2 meses va a ser muy alcista para las altcoins. No todas, algunas seguramente mueran, algunas revienten fuerte, pero va a haber oportunidades en el mercado, ya sea en las DeFi o en las tradicionales del trading, ¿no? Por ejemplo, en todo este fractal bajista que tenemos, podría ser de que Bitcoin, bueno, que el alt season llegue hasta el punto medio, que es el 0.5. Y si nosotros nos vamos a un cuadrante de 3 semanas, y pongo el Ichimoku, coincidentemente coincide con el techo de la nube, ¿no? Siempre hay que redondear. 257 mil, ponle 260 mil. O sea, si es que entre en euforia, y como están 257 mil, vamos a lo menor que sería 250 mil, por acá.
Ahí está, tendríamos todo ese margen. Pero personalmente, por ejemplo, hubo esta corrección porque tocó el order block de acá. Todo hay un order block acá ocultadito en otros cuadrantes más bajos e hizo que pum, el precio retrocediera, pero con ese volumen más esa subida yo posiblemente se vaya hasta acá todavía. Acá hay un order block. Toda esta parte de acá es un order block de toda la tendencia bajista, muy fuerte. Toda esa área que ustedes ven. Y como te digo, coincidentemente coincide con el techo de la nube. Así que el mercado estaría subiendo prácticamente un 59 o un 75%. Todo ese dinero va a entrar a las criptos. Ahora, su momento más álgido va a ser cuando la vela de 4 meses, todavía falta 66 días, supere, ¿no? Sea máximo. Pero yo creo que sí podría ser, pero va a haber una corrección. Todavía el mercado tiene que madurar. Para el 2021, a mediados de 2021, ya tendríamos alt-season muy, bueno, criptomonedas que sí o sí se van a quedar en el espacio y otras que van a desaparecer. Así de que, bueno, y por último, el último aspecto para los traders de, bueno, si sube este mercado de capitalización, también las criptomonedas en par dólares o en par DAI, los que están en par de stablecoins, van a subir. Ya, ahora lo más importante, la dominancia. Yo hice acá un análisis, lo pueden ver, les invito a todos a mi canal de Telegram, se llama Mundo Cripto. Pueden comentar ahí, pero por favor no spamen, no lo pongo así, pero ahí está, esta es mi comunidad. Pensé de que ya era momento de entrar, el mercado está subiendo, pero en par dólares, pero el dinero en par Bitcoin se tiene que tradear en la dominancia, ¿no? Y vemos de que todavía toda la tendencia es bajista. Es bajista. Acá hemos hecho plata. Acá hemos hecho plata en esta bajada. En esta bajada hemos hecho plata. Acá fue muy inestable el mercado. Entraba monedas pompeadas. Fue mucho engaño. Y ahorita, mira, está subiendo la dominancia. Netamente vemos lo que es una tendencia bajista. Y vemos acá unas resistencias. Acá lo tocó de nuevo. Me parece muy interesante. Parece que quiere irse al siguiente punto de resistencia. Pero igual, ya llega un punto donde ya tiene que caer. Lo voy a poner en una gráfica mucho mejor. A ver, en 2 días. En 2 días, mira, ya hay un cruce alcista. No hay que preocuparse. También hubo un cruce alcista acá, pero después, cuando cayó por acá, fue mucho billete que hemos hecho. Así de que tampoco no se alteren, chicos. Lo digo porque, según las EMAs, ya estamos bajistas. Miren, en 2 días, estas EMAs que ustedes ven acá. Mira, por ejemplo, la amarilla es de 300. Acá está. 200, 250 y 450. O sea, son resistencias muy fuertes. Y acá apenas yo lo puse. Obviamente, yo no uso los indicadores, sino simplemente lo hago con puntos de mayor liquidación. Que eso ya es manipulación de mercado. Pero las EMAs ayudan bastante. Por ejemplo, algunos han vendido por acá. Pero la siguiente resistencia, por ejemplo, es acá. Y justo coincide con la EMA de 450 periodos. O sea, es el promedio de las últimas 450. Aparte de eso, es bajista. La tendencia ahora es bajista, mira. Acá hay un cruce bajista. O sea, estamos en alt season. Lo que vemos simplemente es un retest de lo que va a subir Bitcoin. Obviamente, Bitcoin va a subir, mira, acá otra vez en 3 semanas. El único que falta es el mes. ¿Ya ves? Solo falta que esta vela termine y posiblemente el siguiente mes suba el mercado. En 2 meses no vemos eso, ¿no? En 2 meses todavía mejor. La tendencia es netamente bajista. Solo lo que vemos acá es un retest y después va a seguir bajando la dominancia. Al menos que Bitcoin se vaya a 100.000, 200.000. Y bueno, si es así, pues la dominancia nos saldría el tiro por la culata y la dominancia se iría hasta acá, 127, ¿no? Al 77 o 74 de dominancia, siendo de que muchas altcoins desaparezcan. Pero lo dudo mucho, pero quién sabe, ¿no? Hay que estar preparados para todo. Bueno, chicos, eso sería todo mi análisis. Cualquier cosa les invito a mi canal de Telegram. Mundo Cripto, pueden seguirme en TikTok y síganme en todas las redes sociales. Eso sería todo, muchas gracias, bye bye.